buenas noches, mis amigos, familia de AFAJ y todos los amigos que miércoles a miércoles nos reunimos para disfrutar y para compartir un nuevo encuentro con la pasión del fútbol amateur en este AFAJ TV que ya lleva este 23º programa. Justamente llevamos juntos compartiendo, bueno, todo lo que se vive cada fin de semana en las distintas canchas del departamento. Muchísima información, muy buenas noticias para algunos equipos, lógicamente, especialmente para la gente de La Roque, que se consagró campeón este fin de semana. Ya vamos a tener imagen de todo lo que pasó el sábado pasado allí en el predio El Remanso, en la cancha 1, la consagración de Central La Roque, que con un empate justamente consiguió el tricampeonato. Felicitaciones, ya vamos a estar homenajeando de algún modo todo el trabajo que realizó futbolísticamente la gente de La Roque, así que un saludo para todos ellos. Muy buenos resultados también para algunos equipos, especialmente para Atlético Sur. Ya vamos a estar viendo imágenes, algo que todavía no está definido, pero sacó una ventaja considerable el equipo del Sur con el triunfo ante Primero de Mayo, un partido muy importante, uno de los destacados de la fecha. Vamos a tener imágenes también. Con este gran triunfo, el equipo del Flaco Fernández queda a sacó 3 puntos de ventaja, faltando 2 fechas. Tiene que jugar con Boca Juniors la próxima fecha. Un empate ya lo consagra, dependiendo. Si gana, es campeón. Si gana, es campeón. Un empate tendría que esperar el resultado de Doc Sud, que es su inmediato perseguidor. Ya vamos a estar hablando también de todo esto. Otro de los partidos importantes que se jugaron en el fin de semana tiene que ver con la Divisional B. Termas volvió a ganar, sigue ganando y sigue a paso firme en este objetivo de lograr el campeonato y, lógicamente, también de lograr el ascenso, el esperado ascenso. Hay muchas noticias, muchas informaciones que vamos a estar compartiendo. Mañana va a haber reunión de delegados donde se va a decidir. Hay muchas posibilidades de que ingresen nuevos equipos a la AFAJ, nuevos equipos a esta asociación que sigue creciendo. Está casi definido un equipo para veteranos. Habría un nuevo equipo también para la Divisional B. Vamos a estar compartiendo toda esta información también. Tenemos que saludar a muchos amigos en esta... tenemos también lo fresquito... la información del Tribunal de Disciplina con los suspendidos de este fin de semana y tenemos, por supuesto, la información con la fecha que se le dio a cada jugador suspendido. Así que es una información, el Tribunal de Disciplina, está trabajando fuertemente y también en esto de la comunicación, está haciendo un trabajo más fluido. Justamente nosotros ya, por ejemplo, hoy tenemos toda la información de los jugadores suspendidos, algo que por ahí no lo teníamos. Bueno, ahora, a partir de ahora, ya lo vamos a tener todos los miércoles para que los jugadores y los equipos sepan justamente cuántas fechas se le dio a aquel jugador que haya sido suspendido o expulsado. Vamos a saludar a los amigos de Boom. Saludamos a la gente de la barra 3 de Boom. Este fin de semana, les recordamos, ya vamos a estar con la información también. Ya le vamos a dar un saludo para toda la gente de la barra 3. Un saludo para el amigo Nícero, Nicolás Nícero. Volvió a convertir este fin de semana. Muy buen jugador que tiene la Divisional B. También ya vamos a tener esta información, le mandamos un saludo. Ya se pueden ir comunicando todos ustedes con nosotros al 1557-8928 por mensaje de texto o WhatsApp. Un saludo para Pasta y Resto, nuestros amigos de Pasta y Resto, qué lindo que cocinan nuestros amigos allí en San Martín 1019. Un saludo también para nuestros amigos de Pinturerías Digom en Luis N. Palma, esquina Fray Mocho. A nuestros amigos les mandamos un saludo. A la gente de Pizza Escarlata, siempre los invitamos a todos ustedes. Si se quieren comer una rica pizza o empanadas, llamen al 43-64-71 y van a poder disfrutar del programa y de unas ricas pizzas allí en Escarlata, en Ituzaingó 586. A nuestros amigos de Mundo Animal, también a nuestra amiga le mandamos un saludo.
allí en calle Urquiza, atención de pequeños y grandes animales. Le mandamos un saludo, Mundo Animal también, que nos acompaña todos los fines de semana. ¿Dónde lavan, hacen el lavado de camiseta los equipos de AFAJ? En Burbujitas, me dijeron por allí. Le mandamos un saludo a Estela y a Betty, que también se suman a este espacio de fútbol amateur. Les contaba que este fin de semana hay muchas novedades en Boom, porque se vienen los Bam Bam este sábado. No te olvides, sábado 10 en Boom, allí en Rocamora y Maestra Piccini, el boliche que han elegido los jóvenes. Y nosotros, por supuesto, siempre nos vamos a la barra 3. A la barra 3 nos metemos allí. Y la pasamos muy bien con nuestras amigas y amigos allí en la barra 3. Un saludo para Omar Producciones. Nosotros vamos a seguir insistiendo. A Omar le vamos a seguir insistiendo sobre la posibilidad que venga Lucas Hugo. ¿No es cierto, Piojito? Le vamos a pedir esa posibilidad. Se puede llegar a dar, ¿eh? Se puede llegar a dar. Un saludo entonces para toda la gente. Los Bam Bam entonces, les mandamos un saludo. Este fin de semana, no te olvides, este sábado 10 de octubre. Y se viene Damas Gratis, ya te vamos a dar la fecha. El 1 de octubre se viene Damas Gratis. Un saludo enorme y un abrazo enorme para un amigo de la vida, Fernando Denis. Fernando está cumpliendo años. Un abrazo grande a nuestro amigo, colaborador del predio El Remanso. Un gran amigo de siempre, que está también trabajando con los chicos, con el fútbol infantil de AFAJ, con Boca Junior, junto con Carlitos Ballesteros. Bueno, un saludo grande para Fernando Denis, que está cumpliendo años, y por supuesto para toda la familia que seguramente están mirando también, y están celebrando. Por ahí nos vamos, después del programa, nos vamos un ratito a hacer un brindis. Un saludo para Fernando Denis, entonces, que está cumpliendo años. Y a todos los amigos que se van a ir comunicando, los vamos a ir saludando. Nos comenzamos a meter en la pasión del fútbol amateur con nuestro backstage de cada programa.
De esta manera, así vivimos la pasión del fútbol amateur cada fin de semana. Allí en el predio El Remanso, un saludo para todos los amigos que colaboran permanentemente para que todo salga bien cada fin de semana. A todos los amigos, a los camarógrafos, a Juan Carlos, a Karen, bueno, a todos los amigos les mandamos un saludo grandote. A la gente del Primero de Mayo también les mandamos un saludo grande, que se están comunicando con nosotros. A todos aquellos que ya se están comunicando al 15 57 89 28. Fútbol infantil se va a confirmar ya esta semana, pero se haría en el predio de Deportivo Gurises. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Piojito? Deportivo Gurises se estaría organizando el próximo encuentro de fútbol infantil con la participación de Deportivo Gurises, La Ribera, Boca Junior, Defensores del Sur, Deportivo Molinari con sus distintas categorías, y se suma Chacarita con dos categorías también. Qué lindo que los equipos de AFAJ también comiencen a sumarse para el fútbol infantil, estos encuentros que se están realizando y que es algo inédito y muy lindo que comenzó a trabajar AFAJ también este año. Yo los invito a una pequeña pausa, a una pequeña tanda, y enseguida volvemos con todo lo que pasó en el fin de semana en Veteranos. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Bocas de conexión en toda tu casa de por vida. Servicio técnico a domicilio. Disfruta de la mejor televisión sin límites. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Cafetería. Lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un bife. Señores, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar, pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión, todas las maneras de amar la tele. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Múltiples velocidades para cada uso. Para trabajar, estudiar y jugar. Con la mayor estabilidad, vos ganas. Gracias.
1557-8928 para que te comuniques con nosotros al programa, para que puedas mandar los saludos, para que puedas mandar tus sugerencias, para que puedas saludarnos. Bueno, lo que quieras, por mensaje de texto o WhatsApp, lo que te quede mejor. Vamos a tratar de vivir, de comenzar a vivir primeramente lo que pasó el sábado en Veteranos, justamente lo que les decíamos, Sudamérica Juvenil del Norte, algunas imágenes, muchísimos problemas para poder ir resolviendo el tema de imágenes. Bueno, fue bastante complicado el sábado. Tenemos imágenes de todos los partidos, en este caso de Sudamérica, que todavía tenía una pequeña luz de esperanza para poder acortar distancias ante Central Arroque, que estaría jugando a las 4 de la tarde ese día. Estaba jugando Juvenil del Norte de Sudamérica, un partido muy parejo, muy trabado, con situaciones en los dos arcos. Sudamérica fue el equipo que más propuso, que más intentó, una cancha 2 que está en buenas condiciones, pero que tiene sus medidas, es una cancha un poco más chica que la cancha 1, entonces bueno, se hacen diferentes partidos. Ahí tenemos al arquero, un tiro libre, el arquero Pololo Arbelo, en este caso, que detiene la pelota. Un cabezazo del jugador de Juvenil del Norte y el arquero Martín Costa, que ataja sin problemas. Sudamérica fue un poquito más en el trámite del juego. Fue el que intentó siempre jugar la pelota por el piso, muchas veces no lo consiguió. Juvenil del Norte es un equipo duro, aguerrido, que pelea cada pelota como si fuera la última, y eso hace que a veces los equipos que están enfrente... Acá tenemos una muy buena posibilidad de Cobato, que peina, el arquero que le alcanza a tocar con la mano afuera del área. Fue después tiro libre para Juvenil del Norte, pero fue una de las más claras posibilidades. Si bien Sudamérica tenía la pelota, Juvenil del Norte tuvo la más clarita en este caso. Otro centro y ahí el Nano Arias, que no llegaba. Otro muy buen jugador que se rescata para Veteranos, en este caso para Juvenil del Norte, el Nano Arias. Un saludo para todos los amigos de Juvenil, que han hecho un grupo bárbaro, se han armado muy bien. No le han salido los partidos, no han tenido los buenos resultados que quizás pensaban, pero han armado un grupo muy, pero muy lindo, muy unido, muy compacto, y realmente se les hace muy difícil a todos los equipos que lo enfrentan poder ganarle o poder sacarle un punto. Tenemos algunas imágenes cruzadas ahí, porque se estaba jugando en ese momento el partido que definía el torneo. Ya vamos a tener imágenes, Central Arroque y Chacarita. Una posibilidad de Darío Cecchini, en los pies de Darío Cecchini. Ganó Sudamérica este partido 1-0 con gol de Darío, que quedó como goleador del torneo. Ahí tenemos otras imágenes. Quedó como goleador del torneo junto a Nelson Godoy, de Primero de Mayo. ¿Por qué decimos quedó? Porque ustedes saben que faltaba una fecha. Por decisión de los delegados, como ya quedó definido el torneo de veteranos con el campeón Central Arroque, y también porque viene un poco atrasado con todo este tema del tiempo, un poco atrasada las fechas, se decidió que el sábado se juegue la primera fecha del torneo clausura en veteranos. Está decidido y definido, se va a jugar la primera fecha del torneo clausura ya en veteranos. Culminó el torneo apertura con el campeón, como lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, Central Arroque. Estas son imágenes de Primero de Mayo, Defensores del Oeste, otro equipo que tenía posibilidades de poder acercarse a la punta, Primero de Mayo, pero no tuvo una buena tarde. Si bien jugó bien, tuvo posibilidades, no, ahí llegó el gol de Defensores del Oeste, en este caso, tiro libre, aparece el centro perfecto del Flaco Fernández y el goleador Nelson Godoy, que llega. Ahí tenemos la pegada del Flaco Fernández, la distracción, y Nelson Godoy, que aparece peinando la pelota para empatar el partido 1-1 en ese momento. Iba a tener o a sacar ventajas el equipo de Javier Velázquez, que no conformó, llamó la atención, no conformó su equipo de la manera que lo venía haciendo en las últimas fechas.
se derrumbó de alguna manera. Ahí tenemos el gol en contra de Imas, en este caso de Defensores del Oeste, quiso rechazar la pelota con mala suerte, que bueno, se la puso contra el palo a Piti Mujer, el arquero de Defensores del Oeste. Se ponía en ventaja con 9 hombres, Primero de Mayo, se ponía en ventaja, ahí una pelota que rechaza mala defensa y aparece para empatar el partido Defensores del Oeste, que estaba jugando con 2 hombres de más. Rubito, el jugador Díaz, exactamente. Díaz era el jugador que aparecía por el área chica. Hay otra posibilidad para Primero de Mayo, que se pierde. Buscó Primero de Mayo con 9 hombres. Se podría hasta decir que jugó un poco mejor que Defensores del Oeste. Tuvo posibilidades de liquidar el partido, no lo hizo. Y luego Defensores del Oeste, en algunos huecos que aparecieron en la defensa, ya una defensa que había corrido bastante, que se había desgastado bastante, se pudo agarrar. Ahí tenemos el gol de Villagra. Villagra será pariente mío, ¿no? ¿Será pariente o no será pariente? Bueno, ahí está entonces el gol de Villagra, que ponía a Primero de Mayo en ventaja, y el gol de Javier Díaz, que ponía el empate entonces para Defensores del Oeste. Una pena que se haya caído este equipo de Primero de Mayo en las últimas fechas, ya que venía muy pero muy bien. Sin embargo, padeció la falta de jugadores en los últimos tiempos. Ahí tenemos una jugada que parecía que terminaba en gol y la saca el jugador de Defensores del Oeste en la línea. Otra pelota que pierde el equipo de Primero de Mayo. Ahí tenemos otra vez otra peligrosa jugada, sale bien Piti Mujer y salva la situación. Defensores del Oeste hizo su negocio, dejó sin nada Primero de Mayo y en definitiva el subcampeonato quedó para Sudamérica. Sudamérica quedó, hizo un gran torneo Sudamérica en la última parte y logró el subcampeonato con esta derrota de Primero de Mayo ante Defensores del Oeste. Hospital Centenario, Defensores del Sur, otro equipo que se quedó, Hospital Centenario, en la mitad del torneo, un bajón futbolístico, como le veníamos diciendo en los programas anteriores, hizo que Hospital Centenario no pudiera levantar cabeza. En este caso tenía que jugar este compromiso ante Defensores del Sur, que no viene bien, viene último en la tabla. Calero llega y convierte el primer gol para el equipo de Hospital Centenario, que dominó las acciones. ¿Tiene con qué? Tiene muy buenos jugadores, Enzo Bossi, Tape Altuna, el mismo Caleri que recién nombrábamos, jugadores de muy buen pie que hacen cierta diferencia. Pero quedó el equipo de Hospital Centenario allí a mitad de camino. Un equipo que seguramente en el torneo clausura, sí, que va a comenzar este sábado, reiteramos, seguramente se va a preparar mucho mejor como para ser protagonista. Vamos a lo que se vivió en la cancha 1. Se esperaba mucho este partido. No tuvo demasiadas alternativas. Central La Roque fue el equipo que intentó un poco más, que tuvo algunas jugadas claras, pero que no pudo doblegar a la defensa de Chacarita. Aunque con el empate a Central La Roque le alcanzaba, tuvo algunas posibilidades, pero fue un Central La Roque no el de los últimos partidos, no el de los últimos encuentros. Estuvo enfrente a un equipo de Chacarita muy ordenado, muy compacto, con jugadores como estamos viendo ahí. Ahí lo tenemos a Tato Alfaro, Andrés Dargáiz, Facio, buenos jugadores, que le plantearon un partido cerrado, un partido bien paradito en el fondo. Gran partido de Sergio González, marcando la punta, le hizo muy difícil las cosas al equipo campeón, al equipo que se estaba consagrando campeón. Acá un tiro libre peligroso, una pelota que rebota y el arquero de Chacarita que logra salvar la situación en una de las pocas jugadas que pudo armar Central Arroque como para tranquilizar el resultado, tranquilizar el resultado y poder llevarse un triunfo que le diera más tranquilidad para poder lograr el tricampeonato. Tricampeonato para Central La Roque, ganó
los dos campeonatos el año pasado, vuelve a ganar este Apertura. Un equipo que, como decimos, es un equipo muy compacto, muy numeroso, tiene buen recambio, trabajan muy pero muy bien de local, es muy difícil poder ganarle. Solamente Hospital Centenario logró ganarle 2-1 allí en el Fortín La Roquense. Otra posibilidad para La Roque, pero que no tenían esa profundidad que generalmente tienen las jugadas del equipo La Roquense, que apretó muy bien, pero no logró doblegar a la defensa de Chacarita. 0-0 fue el resultado, pero con este resultado, con este 0-0, Central La Roque es el campeón del torneo Apertura. Este festejo y este homenaje de AFAC TV para el equipo campeón en Veteranos. Central La Roque con este empate se consagra campeón, faltando una fecha para que culmine el torneo de Apertura. Bueno, nuevamente Central La Roque campeón, tricampeón se puede decir. Ganaron los dos torneos el año pasado, volvieron a ganar este Apertura. Bueno, una alegría. Sí, una más. Un grupo lindo, y con un grupo lindo se alcanza el objetivo, así que otro campeonato más. Y bueno, ya nos estamos haciendo costumbre, así que el próximo, no sé, vamos a ver, pero estamos bien. ¿Qué se siente, Damián, bueno, después de ser un jugador, uno de los tantos jugadores que hemos tenido en la región, importantes, que han recorrido, bueno, muchísimos clubes importantes, también en el profesionalismo, bueno, seguir todavía apasionándote con el fútbol, ¿no? Y poder seguir teniendo estos logros. Sí, es lindo. Ya uno no tiene la presión que tenía antes, y es lindo venir a divertirse, a jugar con los compañeros. Y que esté un poco ordenada la liga también es lindo, porque a veces jugar muy amateur no nos gusta mucho, pero una liga así para veteranos es fundamental y lindo para los equipos boluchos y de la Roja. Bueno, te felicitamos a todo el equipo y bueno, a seguir trabajando, porque queda el torneo Clausura y bueno, ustedes seguramente, como competitivos que son, seguramente van a seguir trabajando para seguir teniendo éxito. Sí, sí, estamos bien, o sea, siempre el mismo grupo, así que vamos a seguir adelante, vamos a hacer un poco de un papel como venimos haciendo, y bueno, competir de vuelta en otro campeonato más y ver qué sale. Felicitaciones, Dani. Gracias a ustedes. Bueno, un tricampeonato, Marcelo. Hola, Dani, a vos y a toda tu audiencia. Y sí, el tercero se nos dio, por lo menos, muy contento, qué sé yo. Un grupo muy, ¿cómo se dice?, muy unido. Entonces eso se hace más fácil. Aparte de los contrincantes también, un escollo, siempre digo, de Sudamérica, nos fue bajando los candidatos, entonces se hizo un poco más, ¿cómo se dice?, se adelantó al campeonato, porque yo lo veía primero de mayo muy bien, a Defensores, a Centenario, y creo que Sudamérica nos... Dale gracias mucho a Sudamérica, porque lo bajaba, lo coñía atrás. Alivió el camino. Sí. Marcelo, bueno, a seguir trabajando, ¿no? Estás jugando en el libre, todavía seguís con esa gana y esa pasión. No, en el libre no estoy jugando. ¿No estás jugando ahora? No, estoy jugando, no. Pero bueno, seguís con esa pasión de seguir sí, jugando. Sí, el fútbol siempre es una pasión. Somos un apasionado del fútbol, lo que me gusta todo, así que... vamos a seguir haciendo hasta que las patas den, ¿no? Como vos sos un fenómeno, que vos te gastás. Marcelo, felicitaciones y bueno, seguir trabajando, queda un poquito todavía y queda el torneo Clausura, que lo van a jugar con la misma sí, ganas. Sí, ni hablar, estamos siempre con ganas, aparte un torneo lindo, una unión grande, se sumaron más jugadores, así que vamos a tratar de seguir con la misma senda de ganar. Bueno, nosotros prometemos a FACTV de ir a celebrar con ustedes por ahí, tenemos el compromiso de que los conozcan un poco allá, sí. Así que vamos a andar allá seguramente los festejos. Listo. Hola, acá de Italia. Quiero felicitar y mandarles un fuerte abrazo a los veteranos del Club Central La Roque. ¡Campeones! Felicitaciones a estos dignos y justos campeones
de veteranos de este torneo Apertura. Reiteramos, ya vamos a tener, bueno, cómo quedó la tabla de posiciones de veteranos. Central Arroque, el puntero, campeón con 24 puntos. Sudamérica, subcampeón, 21. Primero de Mayo quedó con 20. Hospital Centenario, Defensores del Oeste, 19. Chacarita con 11. Perdón, Juvenil del Norte con 11. Chacarita con 10. Atlético Sur, 8. Defensores del Sur cerró con 5 puntos. Los goleadores, Nelson Godoy de Primero de Mayo y Darío Cecini con 15 goles cada uno. Y quedó con 8, Nelson Godoy de Primero de Mayo, Darío Cecini de Sudamérica y Cabrera de La Roque con 8 goles. Así la tabla de posiciones en veteranos. La próxima fecha, primera del torneo clausura. Atención veteranos, primera del torneo clausura. Defensores del Oeste, Juvenil del Norte, Central La Roque, Hospital Centenario. Este partido se va a jugar en La Roque. Primero de Mayo, Defensores del Sur, Chacarita, Atlético Sur. Y atención, atención, porque Sudamérica va a jugar con Sideca. El Sindicato de Camioneros se ha sumado a estos torneos de veteranos. Sudamérica, Sideca, entonces, el equipo que quedaba libre, bueno, ahora ya tiene compañía. Sudamérica, Sideca, entonces, este fin de semana comienza. Vamos a ver si la gente del Sindicato de Camioneros, lo que nos decía la comisión, van a poder organizarse para este primer partido, pero Sudamérica estaría jugando con Sideca allí en predio El Remanso. Ahí está entonces la próxima fecha primera del torneo Apertura. Los invito a una pausa y ya venimos con la Divisional B. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Bocas de conexión en toda tu casa de por vida. Servicio técnico a domicilio. Disfruta de la mejor televisión sin límites. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Cafetería. Lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un bife. Sí, Ari, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar, pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión, todas las maneras de amar la tele. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Múltiples velocidades para cada uso. Para trabajar, estudiar y jugar. Con la mayor estabilidad, vos ganas.
Ahí estamos acomodándonos ya para el tercer bloque de este 23º programa. Un saludo para los amigos de Pasta y Resto, un saludo grande para ellos, allí en San Martín 1019. Ya vamos a estar hablando de que se viene Bam Bam, en Boom, para vivir en la barra 3. Estamos viendo ya imágenes de la Divisional B. Partido importante, la vencedora City de Ceibas. Se esperaba también en este partido un encuentro más parejo, sin embargo, la vencedora hizo la diferencia. Este gran equipo que viene allí, todavía peleando el torneo, está a 4 puntos del puntero invicto, que es Termas, y el domingo se espera un gran encuentro, un lindo encuentro de fútbol. Estamos hablando del partido entre la vencedora y Termas, que se van a estar enfrentando allí en la cancha 1 posiblemente. En la cancha 1 posiblemente, vamos a ver, ya vamos a tener imágenes. Tenemos poquitas imágenes, en estos partidos hubo muchísimos problemas, llovía, no tenemos todas las imágenes de los encuentros, lógicamente, los problemas técnicos que se dan cuando llueve, cuando para, bueno, es complicado, los camarógrafos hicieron lo que pudieron, pero la vencedora ganó 6-3 a City de Ceibas, ganó claramente. Acá estamos viendo el partido entre Country Club y Deportivo Roca, gran triunfo de Country Club, el equipo de la Vaca Arbelo, que volvió al triunfo luego de sendas derrotas en las últimas fechas. Deportivo Roca no fue el Deportivo Roca de los últimos partidos, un equipo que uno siempre apuesta a mucho más, pero sin embargo en este torneo Apertura no logró afianzarse en la divisional. Tuvo muchísimos problemas. Country Club con nueve hombres le ganó este partido. Ahí tenemos una gran tapada del arquero de Country Club. Decíamos que con nueve hombres le complicó el partido, y tiene Country un jugador diferente. Ahí lo tenemos, a Nicolás Nícero, un jugador distinto, diferente, con fuerza, un gran goleador, un gran jugador que tiene la divisional. Ahí llega la jugada de Nícero por izquierda, a pura fuerza, el toque al medio para que aparezca la Vaca Arbelo. Sí, señor, hizo un gol Arbelo. Ahí aparece el 10 de Country Club para poner, y se retiró lesionado. Después jugó con 8. Así mismo, Country Club le pudo ganar a Deportivo Roca. Ahí vemos imágenes, estamos viendo. No, el tiempo no era el mejor, muchísimo frío, mucha agua. Ahí tenemos otra escapada de Nícero y el arquero que se la saca notablemente con el pie para ahogar el grito de gol de Country Club. 2 goles hizo Nicolás Nícero en este partido. Ganó 4-2 el equipo de la Vaca Arbelo, 4-2. Y se acomodó bastante también en la tabla de posiciones. Le va a servir seguramente para la suma de puntos, porque recordamos que en la Divisional B van a ascender 3 equipos. 3 equipos van a estar ascendiendo. Atención, que está la posibilidad de que se sume un equipo a la Divisional B este año, en el próximo torneo. Así que ya vamos a tener novedades sobre eso. Ya estaría casi confirmado. Golazo para Montesión. Golazo para Montesión. Un tiro libre de Jorge Benítez, perdón, para poner en ventaja al equipo de Montesión, que no estaba haciendo un buen partido hasta allí. Regatas había sido mucho mejor en los primeros minutos. Ahora ahí en esta jugada un gran cabezazo del número 10 de Regatas pone el empate, pero el número 10, sí, de Regatas. ¿Fue afuera ese? Mira vos. Ah, este fue el gol, mira vos. Tienen razón. Ahí está, entonces, fue un cabezazo, la pelota fue afuera, en este sí, un cabezazo al segundo palo, bien colocado, la pelota que va a pegar en el palo y va a entrar. Empate justo para el equipo de Regatas, que si bien no estaba jugando bien, era el equipo que estaba proponiendo más. Algunos espacios que dejó Regatas en el fondo le complicaron el partido. Montesión llegaría
al segundo gol, comenzaría ahí otra posibilidad que desperdicia el equipo verde, que tuvo muchas posibilidades. Ahí lo tuvo Luis Quiroga, una pelota que no llega bien, otra vez la pegada de Benítez, y otra vez el Montesión que se pone en ventaja, una ventaja que sería irremontable para Regatas, ya que hizo todo el gasto en el segundo tiempo, pero no pudo llegar al empate. No encontró claridad en los últimos metros, tuvo la pelota, tuvo las jugadas, pero no encontró claridad el camarógrafo, que se entretenía también en ese día lluvioso y frío de domingo, allí en el predio El Remanso. Ahí tenemos, mirá qué caripela tenemos por ahí, ¿eh? Mirá, ¿quién apareció ahí? El amigo Sergio López, es que estaba bastante complicado. Le mandamos un saludo al amigo Sergio Yara López, árbitro de AFAJ, que estuvo complicado de salud el domingo, así que espero que se haya recuperado. Un saludo para el amigo José Luis, José Luis Silva Páez, un saludo que está mirando. Parece que está nervioso, sí, está nervioso. Ya le vamos a contestar, ya le va, la producción le va a contestar los mensajes, así que se quede tranquilo. Nosotros le mandamos un saludo aquí por televisión. Un tiro libre para Regatas, que podía traer posibilidades del empate, que lo buscó el equipo verde, ahí quiso jugar rápido, la jugada no valía, igualmente se lo perdía increíblemente. Se lo pedía increíblemente con el arco vacío el jugador de Regatas. Mereció el empate Regatas. Mereció el empate Regatas. Montesión se cerró bien atrás. Se defendió bien en el segundo tiempo. Tuvo las posibilidades y las aprovechó. Y eso también es valedero en el fútbol. Los goles no se merecen, dice esa vieja frase del fútbol, sino que hay que hacerlo. Y en este caso Montesión los hizo y Regatas los cerró. O no erró tanto, como que no encontró los huecos claros o suficientes como para poder vulnerar la última línea de Montesión, bien parada atrás, firme atrás, no le dejó resquicio al equipo de Regatas, que llegaba con jugadas como esta, divididas, peleadas, sucias, sin mucha claridad. Nos vamos metiendo ya a lo que fue el partido de San Miguel y Arsenal. ¿Estamos bien ahí? San Miguel Arsenal, entonces, con el arbitraje de Toto Estelle, Nelson Estelle, otro partido que fue tranquilo. Equipos que, si bien tienen que sumar, porque le sirve, San Miguel le ha costado muchísimo también en este torneo, un equipo que está tratando de encontrar su mejor forma futbolística, sumar puntos le sirve. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una gran tapada del arquero de Arsenal. Le sirve, digo, porque el mejor segundo en la suma... Ah, Sergio López, lo confundí, Sergio López es el árbitro, claro, ¿no? Toto Estelle estaba en la cancha 2. Imagínense ustedes. Son bastante parecidos de perfil, ahí está Sergio... Bastante parecido de perfil. Ahí viene Sergio López. Ahora sí lo identificamos bien. Una jugada de expulsión. Ahí una amarilla para el 10 de Arsenal y la expulsión para el jugador de San Miguel. Tomando decisiones al límite el árbitro Sergio López. San Miguel y Arsenal empataron 1-1 este partido en esa fría tarde de domingo. Allí en la cancha 1 no se pudieron sacar ventaja equipos que están tratando de encontrar, como decíamos al principio, su mejor forma futbolística para poder ser de la A. Arsenal todavía está en pleno rearmado de equipo, el equipo en este caso de camiseta naranja, pero seguramente que va a ir encontrando a medida que pasen los partidos. Vamos al puntero, a Termas. Termas es Mata, un partido interesante que a priori uno pensaba que es Mata le iba a hacer mucho más partido. Pasó lo mismo que pasó cuando es Mata jugó con la vencedora. Respetó demasiado a su rival, el equipo de es Mata. Y Termas es un equipo que si se le deja hueco, si le deja jugar,
si le dejás esas posibilidades, no te va a perdonar. Una pirueta en el aire de Gerardo Cavalier, este buen jugador que tiene termas allí arriba, ahí lo tenemos en cámara lenta, toda la elasticidad del número 9 en este caso, y la pelota que pasa muy cerca del palo, hubiera sido un golazo, otra que blooper, mirá qué golazo hubiera sido. Un saludo para la gente de Termas, un saludo para Jera, un saludo para Darío Díaz, para todos los amigos. Ahí es Mata salvando en defensa uno de los ataques de las llegadas, o el toque de Gerardo Cavalier, la llegada de Viernes y la pelota que se va por sobre el travesaño. Otra vez el centro Gerardo Cavalier y aparece un cabezazo, en este caso de Aguilar. No, ya vamos a tener el autor del gol, a ver si lo podemos identificar, al autor del gol del equipo de Termas. Ganó bien Termas, un equipo compacto, un equipo que aún faltándole su gran goleador Gastón Villagra, que está lesionado. ¿Reaparecerá Gastón Villagra en el clásico con la vencedora? Vamos a ver, vamos a ver si es una cartita que tiene guardada Darío Díaz, quizás. Se está en plena recuperación. Ahí tenemos una falta que recibió Cristian Villagra, otro de los muy buenos jugadores de Termas. Cristian Villagra, que pasa a jugar a la Divisional A. Cristian Villagra. ¿Quién hizo el gol, Piojito? Ahí está. Gaitán, Iván Gaitán, un golazo de Iván Gaitán, que apareció luego del centro. Una jugada increíble que se pierde, ahí tenemos, este sí es el gol de Emiliano Viernes, un golazo, pegó en el travesaño, ahí le pega en el palo y entra el segundo, un golazo de Emiliano Viernes, otro de los muy buenos jugadores que tiene Termas, luego de una jugada de Gerardo Cavalier. Una posibilidad para Esmata, que llegó poco, a través de su mejor jugador, Juancho Martínez, el jugador que intentó siempre, que buscó siempre, pero que jugó demasiado solo en el equipo de Esmata. No encontró socio, no encontró compañía. El equipo de Esmata en este caso no estuvo a la altura justamente de lo que se esperaba del equipo tercero. Esmata que se plantea bien, que se planta bien para poder pelear ese tercer ascenso, deseado tercer ascenso, que se va a determinar o a definir en el torneo clausura, que va a estar entre la vencedora seguramente, la vencedora que por ahora está segundo, hay que ver qué es lo que pasa, nada está definido en la B, Termas tiene que jugar su partido con la vencedora, el domingo, si gana la vencedora va a quedar a 2 puntos, no va a haber nada definido, ahí hay un gol de Schwinn, que fue Orsay, que fue inhabilitado, así que un gol que no fue. Aguilar fue el segundo gol, exactamente, el segundo gol del equipo de Termas. Decíamos que si gana la vencedora va a quedar a 2 puntos de Termas, y así que va a ser un muy pero muy buen partido. Ahí tenemos la tabla de posiciones. Termas está puntero con 34 puntos, la vencedora tiene 30, con su triunfo quedó con 30, Esmata 21, Country Club 19, Montesión 17, San Miguel 16, Regatas 14, Deportivo Roca, Arsenal tienen 12, City de Ceibas y Valencia cierran con 11 puntos. Con un triunfo entonces la vencedora quedaría a 2 puntos de Termas, faltando una fecha. Vamos a ver qué es lo que pasa el domingo o se puede definir. Con un empate Termas sería el campeón de la primera B. Los goleadores, Gastón Villagra 32 goles, Diego García 27, Mauro Noguera 23 y Nicolás Nícero de Country Club tienen 19. Ahí está entonces la tabla de goleadores. La próxima fecha queda entre San Miguel, Esmata, lindo partido para seguir sumando puntos los dos, Regata City de Ceibas, Montesión, Deportivo Roca, el partido de la fecha sin dudas destacado,
Termas, el clásico Termas, la vencedora, y Valencia Arsenal queda en esta oportunidad Libre Country Club. Ahí estamos entonces con todo lo que está pasando en la Divisional B, nada definido. 70 goles tiene Termas, goles a favor y 17 en contra. Facundo Pighetti, el arquero de Termas, Guilletti. Vamos a decir bien los apellidos, si no nos van a empezar a retar. Guilletti, entonces Facundo Guilletti, la valla menos vencida de Termas con 17 goles. Esto es lo que está pasando con la Divisional B, así que a no perderse el domingo. Mañana se va a definir horario, seguramente va a ser algún horario central, y es muy posible que se juegue en la cancha 1. Muy posible que se juegue en la cancha 1. Mañana se va a estar definiendo entonces todo lo que es los horarios de estos importantes partidos, en este caso para la Divisional B. Yo los invito para otra tanda y enseguida nos metemos en la Divisional A. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Bocas de conexión en toda tu casa de por vida. Servicio técnico a domicilio. Disfruta de la mejor televisión sin límites. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Juguetería. Lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un pibe. Señores, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar, pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión, todas las maneras de amar la tele. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Múltiples velocidades para cada uso. Para trabajar, estudiar y jugar. Con la mayor estabilidad, vos ganás. Cuarto bloque de nuestro AFAC TV de todos los miércoles, 1557-8928, para que te comuniques con nosotros aquí en el programa. Estamos llevándote todas las alternativas de todo lo que se vivió este fin de semana en el predio El Remanso. Se jugaron
10 partidos allí en el periodo del remanso. El tiempo no acompañó demasiado, hizo mucho frío, llovió, lloviznaba, estuvo bastante complicado, pero los partidos se pudieron jugar igual. Las canchas dieron muy bien, se bancaron un poco todos estos partidos y bueno, sin dudas que hubo bueno, festejos, hubo celebraciones y bueno, ahí planteadas esperanzas para muchos equipos que pueden llegar a definirse este fin de semana, en donde va a haber partidos muy pero muy importantes. La Divisional A está muy reñida, está muy peleada. Ya podemos comenzar a ver algunas imágenes entonces de lo que se vivió allí en el predio El Remanso este domingo. Te reitero el teléfono 1557-8928, 1557-8928, para que te comuniques con nosotros y podamos, podamos estar en contacto. Bueno, nos podés mandar saludos, sugerencias, muchísimas, bueno, todo aquello que vos quieras. Yo, mientras tanto, saludo a la gente de Digom, en Luis N. Palma y Fray Mocho. Le mandamos un saludo a la gente de Pinturería Digom, a la gente de Pizza Escarlata en Ituzaingó 586 y a nuestros amigos de Sabor a Mí, allí en calle Artigas 1563. 0339, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Rotisería Sabor a Mí. Son muchas las cosas que a veces disfrutamos, a veces convivimos, aquellos que nos apasionamos con el fútbol. Quizás hay mucha gente que no lo entienda, quizás hay mucha gente que por ahí ni siquiera se interese por lo que sucede. En este caso, para nosotros, cada fin de semana allí en el predio El Remanso, donde una cantidad entre 800 y 900 jugadores se dan cita, más la gente, las familias, los hijos, se dan cita para vivir un domingo o un sábado de una manera muy, pero muy apasionada por jugar a la pelota. Pero nosotros queremos reflejar con este backstage. Queremos reflejarles, aquellos que por ahí quizás no lo entiendan, reflejar un poquito la pasión que siente el jugador. Ojalá que lo entiendan. El entrenamiento terminó. Guardo los botines, las canilleras y me preparo para irme a casa. Ahí es cuando uno se detiene un minuto, mira la cancha vacía y escucha las últimas charlas sobre el próximo partido. ¿Dónde jugamos? ¿Con quién? ¿A qué hora tenemos que estar? ¿Qué es lo que nos da fuerza para empezar un nuevo campeonato? Yo el sábado salgo y los domingos me gusta dormir, dicen tus amigos. Matarte de frío y que te golpeen, yo paso. Nunca estás un sábado en casa, dice tu mamá. Salgamos el viernes, hay joda. Cierto que entrenás o jugás. Yo no puedo correr ni el colectivo. Pensá en estudiar, no en esa pavada. Hasta que no te lastimen feo, no vas a parar. Pensás por dentro y te reís. ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos de la tensión y los nervios que no te dejan dormir un día antes del partido? ¿Qué saben ellos de los partidos que jugaste lastimado, con dolores, con fiebre o lesionado? ¿Qué saben ellos en invierno cuando no sentís los pies ni las manos del frío mientras entrenás? ¿Qué saben ellos lo que se siente hacer un gol o salvar uno en la línea y que tus compañeros te abracen desesperadamente? ¿Qué saben ellos la fuerza que te dan tus compañeros con una palmada en la espalda para ayudarte a terminar el trabajo físico? ¿Qué saben ellos lo profundo que respirás para no quedarte sin aire y correr la última pelota de un contragolpe en contra? ¿Qué saben ellos de la bronca que se siente al estar en el banco? ¿Qué saben ellos lo mucho que entrenás para superarte? ¿Qué saben ellos lo que pensás mientras elongás 5 minutos antes de entrar a la cancha? ¿Qué saben ellos el sacrificio de la pretemporada con calor cuando todos están en la pileta? ¿Qué saben ellos lo que es acostarse temprano para ir a jugar al otro día? ¿Qué saben ellos lo que es abrazarse entre compañeros para consolarse del partido perdido? ¿Qué saben ellos las veces que fuiste a entrenar con la comida atragantada o la panza vacía? ¿Qué saben ellos lo que se siente cuando el técnico va a dar el equipo titular
y los nervios te invaden. ¿Qué saben ellos? Lo que es ganar y perder, pero ir siempre al frente. ¿Qué saben ellos de pasión? ¿Qué saben ellos lo mucho que amamos este deporte? ¿Qué saben ellos sobre el fútbol? Solo nosotros entendemos la piel de gallina y tal vez las lágrimas al escuchar esto. Amo jugar al fútbol. Tengo pasión por lo que hago y no me importa lo que los demás digan. Ellos solamente no lo entienden. El fútbol es mi vida. Y sin dudas que el fútbol es la vida de cada uno de los que nos entusiasmamos, lo que esperamos todos los días de la semana para que llegue ese sábado o ese domingo para poder ir a la cancha, prepararnos y entrar a jugar. Ojalá que hayamos podido por lo menos hacerle llegar ese mensaje a aquellos que por ahí no entienden demasiado esta locura, esta pasión de jugar a la pelota. Los invito a una pequeña, cortita tanda y ahora sí ya volvemos y venimos a disfrutar de todo lo que se vivió en la División A. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Bocas de conexión en toda tu casa de por vida. Servicio técnico a domicilio. Disfruta de la mejor televisión sin límites. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. El futuro está lleno de cosas que vamos a querer ver. Un deseo hecho realidad. La noticia del primer humano teletransportado del mundo. Algo que nos haga felices. Cafetería. Lo tienes que tener para jugar con tus amigos. Ringo, ¿en qué estás pensando? En un pibe. Señores, ha sido un placer. Algo que esperamos hace mucho. O quizás que nos haga soñar un poco. No sabemos lo que va a pasar, pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir lo queremos ver juntos. Cablevisión, todas las maneras de amar la tele. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Múltiples velocidades para cada uso. Para trabajar, estudiar y jugar. Con la mayor estabilidad, vos ganas. Ya estamos en el quinto bloque, ya culminando este 23º programa de AFAJ. Un saludo grandote para el apoderado legal de AFAJ, Lisandro Gamarra. Acompañamos
a él y a toda su familia en esta situación de dolor, el fallecimiento de su madre. Así que te mandamos un abrazo, Lisandro, a toda la familia le mandamos un saludo grande, acompañando justamente este momento. Hablamos de la Divisional B, de la Divisional de Veteranos, hablamos de la Divisional B, y ahora nos toca hablar de la Divisional A, porque se vienen partidos muy importantes, pero le vamos a contar antes lo que pasó este fin de semana. Ahí tenemos el partido de la fecha, Atlético Sur, Primero de Mayo, un partido que a priori entendíamos podía ser parejo, lo fue en algunos tramos del partido. Primero de Mayo no fue ese equipo luchador, contundente o que mete mucha presión en la mitad de la cancha, no encontró en un campo que se fue tornando cada vez más difícil a medida que pasaban los minutos. Este partido se jugó a última hora en la cancha 2, con mucha llovizna. Hay una gran tapada, un cabezazo y una gran tapada de Almada en una de las primeras ocasiones peligrosas del partido, que estuvo justamente en la cabeza del atacante de Primero de Mayo. Algunas posibilidades que se dieron en esos primeros minutos en donde Primero de Mayo fue el equipo que presionó. Pero ahí tenemos otra posibilidad, un disparo, en este caso de Atlético Sur, de Valentín, una pelota que pega en la cabeza y rebota en el travesaño. Casi descoloca a Scubi, el arquero de Primero de Mayo, en una de las primeras posibilidades que tenía Atlético Sur, el equipo del Flaco Fernández. No pudo gravitar demasiado este jugador, Fabricio Andrada, que se movió mucho, pero no encontró el juego que muchas veces le favorece. Cuando se tiró a las puntas, Fabricio Andrada perdió peso, el equipo de Primero de Mayo, y Atlético Sur comenzó a ganar ese lado del terreno. El tiro libre, la llegada, el rebote, y aparece Stringa, el defensor de Atlético Sur, para poner el 1-0 ante la algarabía de su gente. Muchísima gente de Atlético Sur para ver este partido. Ahí aparece una pelota que rebota, Scubi que tapa con la defensa, y Stringa que aparece para puntear y mandar al fondo del arco para poner en ventaja a Atlético Sur en una de las pocas llegadas profundas, que en este caso fueron todas de pelota parada. Ya estamos en el segundo tiempo, Atlético Sur se paró muchísimo mejor ya en el segundo tiempo, un Primero de Mayo que comenzó a desesperarse al no encontrar resquicios para poder entrar en la defensa bien parada de Atlético Sur. Comenzó también a dejar muchísimos huecos, apretó en algunos momentos, tuvo las posibilidades, pero nunca fueron claras, nunca fueron profundas, nunca fueron como para inquietar seriamente al equipo, siempre con estos tiros libres peligrosos, pero que terminaban con una defensa de Atlético Sur salvando la situación. ¿Y quién apareció para de alguna manera clarificar el resultado? El gran goleador, el gran jugador de este torneo y de Atlético Sur, Leandro Valentini, una pelota que le queda en la media luna, saca el derechazo contra el palo para poner el 2-0, que parecía ya sellar este resultado para Atlético Sur. Un nuevo remate de Leandro Valentini desde lejos, desde 30 metros, por lo menos, una pelota que le pica en una cancha que está en mal estado y un arquero que no puede reaccionar, Scubi que no puede reaccionar, y la pelota que se va al fondo del arco para poner el 3-0, que pone cifras definitivas y que lo deja a Atlético Sur con 3 puntos de ventaja frente a Doc Sud, justamente, que es el inmediato perseguidor del equipo del Flaco Fernández. Gran triunfo de Atlético Sur, justo, merecido y claro. Confirmó las grandes posibilidades que tiene para obtener este torneo Apertura. El domingo tendrá un compromiso a priori se podría decir accesible. ¿Por qué? Porque tiene que jugar con el último de la tabla. Pero los partidos hay que jugarlos a todos. Y así que se verá
qué es lo que va a pasar el domingo si Atlético Sur, ganándole a Boca, se consagra campeón. Deportivo Molinari y Defensores del Sur jugaron este partido, un Defensores del Sur que necesita sumar puntos para escapar al fantasma del descenso, un Deportivo Molinari que también tiene que sumar porque ahora está sumando directo, pero ya en el torneo Apertura va a comenzar a sumar por dos, así que tiene que sumar puntos. Un equipo de Deportivo Molinari que en definitiva va a obtener un resultado positivo entre Defensores del Sur, que venía jugando muy bien, que venía había levantado, hizo un gran torneo, una gran segunda parte del torneo, el equipo de Defensores del Sur, se iba a encontrar con un Deportivo Molinari mucho más seguro, mucho más accesible. Siempre es peligroso Deportivo Molinari, un equipo que pelea todas las pelotas, que nunca baja los brazos. Defensores del Sur no tuvo el juego que venía teniendo en los últimos partidos, un tiro libre, en este caso el arquero de Defensores del Sur, hay un jugador que peina, descoloca al arquero y deja sin chances para que Deportivo Molinari grite y se ponga en ventaja en este partido, que se le iba a complicar en algunos momentos. Defensores del Sur iba a ir con todo al ataque para buscar el empate a través de su mejor jugador, Gastón Carro, en este caso. Gran triunfo de Deportivo Molinari, que le hace sumar ahí una gran posibilidad que tenía el equipo de Raúl López. Ahí lo tenemos a Renzo de los Santos llegando a una gran jugada, una jugada que se discutió, no se discutió demasiado. Lo tocan a Renzo de los Santos, bueno, el penal que vendría entonces para Defensores del Sur y la jugada que terminaría en gol. Decíamos que ganó bien Deportivo Molinari, es un equipo que va a dar batalla a todos, a todos los equipos. Ahí tenemos un gran gol del número 8 de Deportivo Molinari, este muy buen jugador que tiene Deportivo Molinari, ¿cómo? Marco Ferrari, ahí está, un golazo la paró, la cruzó al otro palo, inatajable para Defensores del Sur, y un Molinari que se ponía en ventaja. Un remate de Joaquín Galante por arriba del travesaño, en otra de las posibilidades que tuvo el equipo de Defensores del Sur para empatar el partido. Otro partido importante fue Dock Sud Deportivo Urdinarrain, el segundo con el tercero. Se jugaban muchas cosas, todavía se estaba esperando qué era lo que iba a pasar con Atlético Sur, y un Deportivo que había empezado con todo, ganándole, metiéndole sorpresivamente dos goles de entrada a Dock Sud. Parecía que iba a liquidar el pleito en la primera etapa, sin embargo el equipo azul se empezó a quedar en los minutos próximos, y Dock Sud es un equipo muy pero muy peligroso, y que ha logrado que reaparezca uno de los muy buenos jugadores que había tenido una lesión, volvió a reaparecer, está reapareciendo de a poco, estamos hablando de Luciano Siri, un gran jugador que siempre le brinda funcionamiento y desequilibrio para el ataque del Doque. Lo están recuperando, se está recuperando de a poco de una lesión que lo aquejó en las primeras fechas, y ahí está recuperándose entonces Luciano Siri. Un Dock Sud que empezó a quemar las naves, empezó a meter, empezó a apretar a Deportivo Urdinarrain y en pocos minutos lo dio vuelta a la historia, con toda la fuerza y la potencia de este jugador, del Seba Ríos, una gran tapada de Sosa y ante un remate y una gran jugada del Seba Ríos. Otra vez el Dock Sud que aparece, y ahí está el 2-1 que lo acercaba a Dock Sud a esa posibilidad de poder empatar y poder también dar vuelta la historia. Lo iba a conseguir batallando, jugando, metiendo, cuando podía poner la pelota por el piso también, a jugar a ras de piso también lo hacía, un equipo que empezó tratando en las primeras fechas de sumar puntos
como para escaparle un poco a ese fantasma del descenso. Y en las últimas fechas es el único que ahora, ahí tenemos otra gran jugada, el toque, el tiro en el palo y la pelota adentro. Mosqueira, el gol que ponía el empate, justiciero empate para Dock Sud. Mosqueira, entonces ahí está el remate cruzado, pega en el palo y entra. Un golazo también para Dock Sud, que se ponía ahí nomás para ganar el partido y lo iba a lograr. Algunos sustos, una gran actuación de Clemente Díaz, el arquero que estaba atajando para Dock Sud, estuvo muy bien en los tres palos de Dock Sud. Otra posibilidad para el Doque, la llegada por el fondo y el gol que le daba el triunfo. Le daba el triunfo a Dock Sud y que, por supuesto, le abría todas las esperanzas para el equipo verde de seguir peleando el torneo. Y lo sigue peleando. Está a 3 puntos del puntero con este triunfo. Llegaba Facundo García por el fondo, ¿sí? Hacía este gol que le daba el triunfo al Doque en ese primer tiempo. Fue un aluvión del Doque en el primer tiempo. En el segundo tuvo otras posibilidades para poder estirar, pero realmente jugó un muy, pero muy buen partido el equipo de Matías Visconti, que lo deja expectante a 3 puntos, esperar resultados. Gervasio Méndez, San Martín de Irasusta, jugaron también equipos que están luchando para sacar puntos. Un golazo de Izaguirre. Golazo de Izaguirre, muy bien, qué bien le pega el 9 de San Martín de Irasusta. La pelota que la toca el arquero, la pelota que pasa por sobre la barrera, pero Izaguirre no perdona. Cuando tiene esas posibilidades cerca del área, le pega muy, pero muy bien. Ha hecho varios goles de tiro libre el jugador de San Martín de Irasusta. El empate de Gervasio Méndez, dos equipos decía que están también peleando para sumar puntos, luchando para sumar puntos por el descenso. Si bien falta todavía el torneo de apertura, son muy importantes los puntos que van sacando en este torneo. Defensores del Sur, Boca Juniors, Gervasio Méndez, San Martín de Irasusta, ahora Dock Sud con esta buena campaña se acomoda un poco en el descenso, pero esos son los equipos que tienen que sacar y hacer un buen torneo en el clausura. Si no, van a tener muchos problemas. Recordamos que descienden 3 equipos por ahora. Descienden 3 equipos. Ascienden 3 y descienden 3. Así que entre esos equipos que nombramos, San Martín, Defensores del Sur, Boca, Gervasio Méndez, van a estar los descendidos. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces en las próximas fechas. Todavía falta un torneo, pero esto también va a ir definiendo y mucho. Nos metemos, ¿cómo quedamos con la tabla de posiciones? Vamos a la tabla de posiciones. Primera A, Atlético Sur es el puntero, tiene 26 puntos, tiene que jugar con Boca. Un triunfo le da el torneo, le da el campeonato al equipo de Atlético Sur. Atlético Sur 26 puntos, Dock Sud tiene 23 y va a jugar con Defensores del Sur la próxima fecha. Dock Sud tiene 23, Deportivo Urdinarrain quedó con 22 junto con Juventud de Urdinarrain. Deportivo tiene que jugar con Primero de Mayo, ya lo vamos a estar viendo ya la próxima fecha. Deportivo Primero de Mayo, otro gran partido. Primero de Mayo quedó con 20, Deportivo Molinari 18, Defensores del Sur 16, San Martín de Irasusta también tiene 16 puntos, Gervasio Méndez 15, Chacarita 13, Sierra, Boca Juniors con 7 puntos. Próxima fecha entonces, Atlético Sur Boca, partido excluyente por lo que puede significar el resultado. Reiteramos, un triunfo le da el torneo, le da el campeonato a Atlético Sur. Dock Sud, Defensores del Sur, expectante Dock Sud, por supuesto. San Martín de Irasusta, Chacarita, dos equipos que tienen que sumar por el descenso, más que nada San Martín de Irasusta. Chacarita tiene buen promedio. Primero de Mayo, Deportivo Urdinarrain, dos equipos que ya prácticamente
matemáticamente tienen posibilidades, pero están mucho más lejos. Más que nada Deportivo Urdinarrain. Primero de mayo Deportivo Urdinarrain y Deportivo Molinari Juventud Urdinarrain queda libre Gervasio Méndez. Ahí estamos entonces con la próxima fecha. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo en el fin de semana? Para el viernes dan algo nublado, con temperaturas de 6 de mínima hasta 25 de máxima. El sábado, buen tiempo, algo nublado, temperaturas entre 8 de mínima y 27 de máxima. Vamos a tener calorcito, así que va a estar muy lindo el fin de semana del fútbol. Y el domingo vamos a tener 11 de mínima y 29 grados de máxima. Calorcito vamos a tener entonces para vivir en el predio El Remanso y en las distintas canchas del departamento. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo para la gente de Boom. No me quiero olvidar, los invitamos a todos para el sábado 10. Vamos a tener esta gran banda musical, los Bam Bam, este sábado 10 en Boom. Y nosotros las disfrutamos y vivimos estos espectáculos musicales desde la barra 3, lógicamente, con nuestros amigos, con Omar, con todas las chicas y chicos de la barra 3, así que estás invitado para este sábado 10, este fin de semana, allí en Boom, en este boliche bailable elegido por los jóvenes de Gualeguaychú, allí en Rocamora y Maestra Piscini. Un saludo para todos los amigos que nos han saludado a través de los mensajes de textos, de los WhatsApp. Gracias, bueno, lógicamente, a la producción. Un gran trabajo de Sergio Denis, de Leonel Reynoso, desde la operación técnica, todo el trabajo de edición, a nuestro amigo Juan Carlos Villagra, nuestro camarógrafo de todos los fines de semana, y un saludo especial en este cierre de programa para nuestro amigo Fernando Denis, que está cumpliendo años, no vamos a decir cuántos, son bastantes. Un saludo para nuestros amigos y para toda la familia que está mirando el programa. Un saludo a Fernando, que está celebrando la vida y preparándose para el próximo encuentro de fútbol infantil con su Boca Junior, con los gurises de Boca Junior. Un saludo para nuestros amigos. Nos reencontramos el miércoles que viene con todo, seguramente, quizás ya con nuevos campeones, o quizás no, quizás vamos a tener que esperar una fecha más para lo que va a pasar en la Divisional A y Divisional B. Que pasen lindo, que tengan una buena semana y nosotros los esperamos el próximo miércoles.